Hola mi gente, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer algo muy diferente, por eso estoy hasta en pijamada, me lo cogí en serio. El video de hoy es muy diferente para mi canal porque en vez de embellecernos, nos vamos a quitar el maquillaje, no desembellecer porque somos bellas con o sin maquillaje. Es increíble que esté grabando en este momento para mí porque esta mañana compartí con mis seguidoras de Snapchat que me había levantado muy desmotivada y que no sentía deseos de grabar y que no quería forzar un video. Ustedes me brindan muchas ideas. Gracias a todas las que me escribieron por Snapchat. Siempre siento mucho apoyo por Snapchat. Me escribieron muchas de ustedes dándome un millón de ideas y qué sé yo. Pero es algo raro, es algo como de artista, ¿no? Como que, y no digo que yo soy un artista, pero el maquillaje es un arte y uno tiene como que sentir lo que uno va a decir, lo que uno va a hablar, lo que uno va a enseñar. Y la verdad que yo no quería forzar un video hoy. Pero hoy, siendo domingo, mi mamá me levantó muy temprano para ir a su casa. Me invitó a un culto donde oramos, cantamos y yo no quería ir. Me levanté, no quiero. Y me levanté corriendo y fui, porque normalmente donde me dicen vamos a cantar, vamos a orar, yo corro. Me encanta estar en la presencia de Dios. Pero esta mañana me dio como un poco más de trabajo llegar, pero vencí, llegué, me gocé el culto, recibí una palabra de Dios hermosa, estaba muy agradecida, increíble. Luego me fui a la iglesia, al culto formal, y allí también recibí una palabra de Dios poderosa y me siento como energética, renovada, refrescada, inspirada y no les puedo explicar. Dios es bueno y es bueno siempre y quise hacer esta pequeña anécdota porque si hoy hay una enfermedad, hay una desilusión, hay una depresión, hay un desánimo, un problema, una situación que te agobia, que te quita tu paz, yo te invito a que eches toda tu carga sobre Jesús. Vale la pena creer en Dios y vale la pena seguir a Dios. Eso es todo. Lo digo por mi experiencia propia, yo amo a Jesús con todo mi corazón y quise compartir eso con ustedes porque no sé si hay alguna de ustedes que necesitaba escuchar eso hoy como lo necesitaba yo. Vamos a empezar con el video. El video es poco tradicional, como les he dicho, porque ahora vamos a quitarnos el maquillaje. Lo primero que yo hago es quitarme las pestañas y yo no me echo agua ni nada, o sea, ellas van solitas porque la pega que usamos es inofensiva. A veces pega mucho y si usted siente como que usted hala mucho y le duele, entonces coja un Q-tip, un hisopo, mójelo y déjelo caer ahí y entonces la despega. Lo primero que yo uso es un aceite desmaquillante. Este es de Murad, para la cara, para el rostro, para los ojos y para los labios, o sea que quita absolutamente todo. A mí me encanta entrar con un aceite desmaquillante porque suaviza el quitarnos el maquillaje, el que nos estrujemos mucho, el que hagamos mucho esto, a mí no me gusta. Entonces este aceite disuelve el maquillaje y ya cuando vengamos con un Makeup Removing Wipe, que sí, yo los uso, me encantan, pero no me gusta entrar de primera con eso, me gusta suavizar el maquillaje un poco con este aceite. Puede muy bien usar aceite de coco, aceite de oliva. Yo cojo una buena cantidad porque después que tienes el aceite no puedes coger más, o sea, lavarte las manos y coger más, o sea, después que tú mezclas el aceite con el agua no funciona bien. Y empiezo a pasármelo por todo el rostro. Me encanta concentrarlo en los ojos, por todo el párpado, por las pestañas, por la ceja. Y no pica, ¿ok? No pica en los ojos para nada. Luego de eso, yo tomo mis makeup wipes. Estos son de Up and Up. Es una marca específica de Target, pero a mí me encanta el Neutrogena, el que sea. Use el que usted tenga. Vamos a quitarnos todo el aceite y todo el maquillaje. En una moción hacia arriba, nunca hacia abajo, o sea, nunca esto, siempre así. Y obviamente mientras más delicada pueda ser, mejor, especialmente en el área del ojo. Después del Makeup Removing Oil y del Makeup Removing Towel, me gusta ir con un pad, un algodón plano, y tomo esta agua desmaquillante de Bioderma. Es
Buenísima, o sea, excelente. Y ahora lo paso por todo el rostro otra vez. Y si usted es de la que llega a la casa, se pasa esto por la cara y se cree que se quitó el maquillaje, se equivocó, siempre queda muchísimo. Yo ni he terminado. Lo último que yo hago para cerciorarme que verdaderamente me quité el maquillaje es lavarme la cara con la Clarisonic. La Clarisonic es una maquinita que da vueltas, se la voy a mostrar, y no es un exfoliante, no es nada de eso, simplemente eso hace como así, da una emoción de dar vueltas, pero los bristles, estos, los pelitos, hacen como así y te sacan de adentro de los poros cualquier sucio, cualquier maquillaje que se haya quedado. En conjunto con la Clarisonic, yo uso este jabón de Murad. Este jabón yo lo mencioné en mi Sephora haul. Lo he estado usando en combinación con la Clarisonic y me encanta porque es un jabón liviano que hace mucha espuma, que no reseca y que rompe el maquillaje. Usted se moja la cara, moja la máquina, le pone jabón a la máquina y se la pasa por todo el rostro. La Clarisonic tiene dos velocidades, aquí se prende y tiene dos velocidades, una más rápida y una más lenta. Yo la uso una más lenta porque considero que es bastante agresiva y ella dura 1 minuto completo. No sé si en la cámara se ve, pero los pelitos de la Clarisonic salen marrón, o sea, salen naranja, sucio, como de base. O sea, que todavía ahí adentro de los poros había maquillaje, había impureza y ella la saca. Ahora nos lavamos el rostro con agua para retirarnos el jabón. Luego que mi cara está limpia, me pongo un toner para que le devuelva el pH al rostro. El que estoy usando es de Clarins. Ahora les voy a tirar una ñapa porque me pidieron un video de cómo desmaquillarnos. Entonces, ahora también les voy a enseñar cuál es mi rutina de noche. Lo primero que yo uso es un serum reparador. Este es de Murad, se llama Complete Reform with Glyco. Este es para firmar el rostro y me encanta porque, aparte de firmar, o sea, reafirmar, firm, el rostro también, yo siento que si tengo alguna marquita como aquí, de alguna espinillita o barrito que me haya salido, él lo borra. Luego me pongo mi crema de ojos para la noche, que es diferente de la que uso para el día, porque esta es más concentrada, más cremosa. Esta es de aguacate, esta es de Kiehl's y es el Creamy Eye Treatment con aguacate. A mí me fascina esta crema de ojo porque es bien espesa, pero cuando tú la vas como que regando, ella se vuelve como agua. Una cosa increíble. Y yo me la pongo por todo el ojo, incluyendo esto aquí. Esas patas de gallina yo no las quiero. Entonces yo me lo concentro mucho ahí y me lo llevo hasta adentro, hasta aquí abajo. Dicen que se debe poner aquí, pero yo la pongo en todos los lados. A mí, yo me quiero asegurar. Me lo pongo en el párpado también. Luego me pongo mi Best Damn Facial Mask, que es un Supercharged Sleeping Facial. Es una mascarilla, pero es para dormir, no te la quitas. Y es sumamente hidratante. O sea, yo me acuesto en la noche y cuando yo me levanto, mi piel se ve diferente. Se ve bouncy, se ve refrescada, se ve rejuvenecida, se ve diferente, se siente diferente. Me fascina usar esta mascarilla. Casi todos los productos de esta línea me encantan. Es una línea de una YouTuber que se llama Nicole Guerrero. Solamente existe online. Voy a dejar todos estos productos abajo, como siempre lo dejo en el description box. Siempre póngase en su cuello. Lo que sobra también me lo pongo en las manos también envejecen muy rápido. Yo me lo pongo en la mano, en el cuello, donde sea. Por último, me pongo una mascarilla también de Best Damn Beauty para los labios para dormir. Esta se llama el Best Damn Lip Mask. Es una mascarilla para los labios.
Es súper concentrada. Me encanta para dormir. Si coges un poquitito, te lo puedes poner en cualquier parte del día. Bueno, mis amores, este ha sido mi rutina de desmaquillarme combinada con mi rutina de noche de productos. Espero que la disfruten, que hayan aprendido mucho, que hayan conocido productos nuevos. Espero que aprendan a quitarse el maquillaje correctamente ahora en adelante, que no vale nada más un makeup wipe, ni mucho menos. El producto se queda en el rostro y es bueno quitarlo bien. Jamás duerman con maquillaje, por favor, jamás. Eso es 0000. Mujer, ámate, valórate con maquillaje y sin maquillaje, porque eres bella como sea. Arréglate, pero cuando lo hagas, que sea para ti. Te quiero, te veo en mi próximo video.